Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Quijote. El sello RTV Música acaba de sacar a la calle un CD que se llama Ángel de humana figura, que contiene 12 canciones de amor de Cervantes. Es un disco del que vamos a hablar hoy, un CD que se presentaba recientemente en Sevilla por parte de su autor, Ángel Corpa, y cuyo primer tema, el que da nombre al disco, sonaba más o menos así. Ángel de humana figura, furia con rostro de dama, fría y encendida llama, donde mi alma se apura. Escúchala sin razones de tu desamor causadas, de mi alma trasladadas en estos tristes renglones. Ángel de humana figura, furia con rostro de dama, fría y encendida llama, donde mi alma se apura. Lo cantaba así Ángel Corpa, unos versos que escribió Miguel de Cervantes hace más de 400 años, a los que nuestro invitado de hoy ha puesto su música y su voz. Ángel Corpa, es un honor para mí saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, para mí también. Tal vez el nombre de Ángel Corpa no lo reconozcan así de pronto, pero si les digo que es el fundador del grupo Jarcha, seguro que lo asocian ya con esa mítica canción de Libertad sin ira a la que él puso voz, o esas canciones que compuso como Andaluces, De Jaén, Cadenas, Elegía, Los Cuatro Muleros, La Copla que está en mi boca. Y ahora, después de investigar sobre la obra poética de Alberti, pues en el año del centenario usted se ha interesado por la obra poética de Cervantes. ¿Cómo es eso? Pues al calor de estos grandes fastos, creo que hay unos impulsos naturales de volver a releer cosas que uno releyó en un momento determinado. Y concretamente en este ámbito concreto de la obra cervantina, yo me fui más a la buscando, digamos, verso que buscando prosa, porque yo el Quijote pues lo he conocido bien. Entonces me encontré con una maravilla que yo no conocía, que era la Galatea, que es una de las obras más poéticas de Cervantes y que está pues plagada de versos de muy distintas métricas y de muy, muy distintos sones, ¿no? Y a partir de ese encuentro pues me dejé seducir por algunos versos, por algunos poemas de Miguel de Cervantes y en ese juego de seducción pues han salido estas 12 canciones que hemos registrado en este CD. Y que son versos muy musicales, muy sonoros, muy, muy sentidos también, ¿no? Sí. Yo creo que los grandes maestros de la literatura española del siglo de oro han tenido la gran maestría, primero, de conocer muy bien el lenguaje y, segundo, de preocuparse por cultivarse, por ser más cultos, por aprender todos los recursos que el idioma tiene ante nosotros y de esa forma poder construir una poesía, en este caso, con una exactitud, no vacilando en ningún caso lo que se quiere decir, empleando la palabra correcta en el contexto perfecto. Y es realmente lo que más a mí me ha atrapado de la obra de Cervantes y, por extensión, la obra de otros clásicos con los que estoy disfrutando últimamente, porque cuando uno conoce el cielo, el purgatorio ya no lo quiere. Ángel Corpa, hay que decir que estos 12 temas, en su mayoría, como usted ha dicho, son de la Galatea, pero hay dos también que sí están sacados del Quijote, que son concretamente Marinero soy de amor y Quien menoscaba mis bienes, ¿no? Es una cosa anecdótica, es decir, tampoco yo tenía mayor interés en... Pero dentro de las celebraciones del Quijote, porque no es a Cervantes a quien estamos celebrando, sino es al Quijote, pues me pareció que tenía algún interés el tratar de encontrar la música que pudiese tener alguno de los poemas que Cervantes dejó escritos en el Quijote. Y la he encontrado en dos y bueno, pues ahí están. Bueno, vamos a escuchar, si le parece, otro de los temas que cantó en Sevilla, que se llama Amoroso pensamiento. Amoroso pensamiento, si te precias de ser mío, camina con tan buen tiento que ni te humille el desvío, ni ensoberbezca el contento.
si se acierta a tenerse en tal porfía. No huyas de la alegría, ni menos cierres la puerta al llanto que amor en ti. Pero no te importe nada que en empresas amorosas no la causa es sublimada. En morir es vida honrosa, la pena gloria extremada. Esa vana presunción en dos cosas parará, la una en tu perdición, la otra en que pagará tus deudas en corazón. Él naciste y él naciendo, pecaste y págalo él. Ángel Corpa, este amoroso pensamiento está en la línea de estos 12 temas, ¿no? Son todos muy similares en cuanto a contenido. Sí, es una temática amorosa la que yo buscaba básicamente porque en mi caso yo creo que ha habido una gran carencia de amor en cuanto a mi creación, porque los tiempos en los cuales yo más he volcado mi vena creativa, que ha sido en el contexto de Jarcha, pues había otras urgencias y otras cosas que denunciar, y entonces siempre se quedaba el amor un poco rezagado. Aparte de que hay otra cosa muy importante, que parece que no, pero marca, y es que el hecho de componer pensando en plural no es la forma más idónea de acercarse uno al amor. El amor es un sentimiento único y íntimo y personal que no es posible pluralizar de alguna forma, ¿no? Entonces, ahora mismo que estoy reiniciando, digamos, una andadura en solitario, pues era el momento de ir acercándome a este gran leitmotiv, yo creo, de la creación a lo largo de la historia de la humanidad, que es el amor, ¿no? Sí, un sentimiento que Cervantes demuestra conocer muy bien en, claro, en todas sus facetas. Efectivamente. Entonces, pues tenía como esa deuda conmigo mismo, uh-huh, y me han venido perfectamente estos versos para darle rienda suelta a ese sentimiento que llevaba tiempo enquistado en mí, que necesitaba sacar fuera. Y hábleme de la música, de los instrumentos. Ha utilizado instrumentos muy variados, ¿no? Sí. Para ponerle música. La verdad es que no he buscado en ningún momento recrear una teórica música de la época que yo no conozco, uh-huh, porque tampoco hay vestigios claros de lo que fue. Podemos tener algunas ideas, pero concretamente no es fácil el atrapar realmente la música de la época. Ni tampoco yo me considero un folclorista empedernido. Me gusta ser muy ecléctico en este tipo de cosas, y lo que básicamente trato de buscar es una música a través de la cual esos versos lleguen de la mejor forma posible a la gente y que se establezca ese punto de comunicación y ese intento de hacer cómplices a los espectadores o a los oyentes para que de alguna forma hagan ese producto suyo, que en definitiva yo creo que lo que más aporta la música a la poesía es la capacidad de penetración en los corazones de la gente y en hacer mucho más grande esa gran ola, ese gran efecto de ola que termina por llegar al último rincón de la sociedad. Creo que es la gran aportación, insisto, de la música a la poesía, como ya hemos visto en otros precedentes que hizo Serrat o que ha hecho Alberto Cortés o otros grandes músicos que han musicado poemas. Y eso es básicamente lo que a mí me ha llevado a hacer esto, es decir, que me he dejado arrastrar por el poema y en función de la melodía, de la línea melódica y rítmica que me ha sugerido, pues he utilizado la instrumentación que me ha parecido más oportuno y que más cerca he tenido, porque a veces uno sueña con una gran orquesta y no la tienes, pues no puedes utilizarla porque bueno, los medios son escasos. En cualquier caso, sí, sí, sí. Yo he buscado que fuese un disco ameno de escuchar, que no canse. Uh-huh. Y que tenga pues esos matices que hacen que una cosa sea sabrosa y te apetezca dentro de un tiempo volver a escuchar. Creo que es un disco con un largo recorrido en el tiempo, no es un disco, digamos, de una temporada, porque cualquiera que ame a la poesía lo va a degustar hoy, mañana o pasado. Es decir. Y aquí, Ángel, en Castilla-La Mancha, ¿cómo vamos a poder escucharlo este disco? ¿Va a haber algún concierto? Pues en principio hay un compromiso de hacer un concierto en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha a lo largo de este verano.
Y hay también una oferta a la empresa pública Don Quijote, 2005, de hacer una edición especial de este disco para Castilla-La Mancha, con sus logotipos y tal, y además llevaría un bonus track, es decir, una canción extra, que no figura en este disco porque me pareció que era un regalo que yo quería hacer a Castilla-La Mancha, que es mi tierra. Yo soy conquense, de Barajas de Melo, pueblo de Cuenca, y va a incluir una canción extra, como digo, que es un sentido canto a la Mancha, que en el transcurso de toda esta labor de creación que yo he tenido con el disco, me fueron surgiendo ese tipo de versos. Porque lo mismo que hay otras tierras riquísimas en patrimonio musical, cuando uno tiene que bucear un poco en Castilla-La Mancha, no encuentra uno tanta variedad. Y yo creo que los creadores tenemos que ir poniendo las piedras para que dentro de unos años, en un futuro, haya un patrimonio musical importante que poder mostrar a la gente. Pues en cualquier caso, recordarles que este Ángel de Humana Figura está ya a la venta con el sello de RTV Música. Es un disco realmente hermoso y le queríamos pedir a Ángel, en este final de programa, que nos interpretara alguno de sus temas a la guitarra. Pues con mucho gusto, a mí no hay cosa que más me guste de cantar. Y además en directo es lo suyo, ¿no? Entonces, si os parece, podemos rematar con uno de los sonetos más hermosos que yo he musicado en mi vida. Lo titula Amor tiene por nombre, y es toda una definición de lo que es el amor y de lo que muchas veces confundimos con amor, que va dejando una serie de pensamientos en el aire que realmente en muchas ocasiones podemos confundir con amor si no andamos con los ojos bien abiertos. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Con ustedes, Ángel Corpa. Descuidado pensamiento, una loca y altanera fantasía, no sé qué que la memoria cría, un ser sin calidad, sin fundamento, una esperanza que se lleva el viento, un dolor con renombre de alegría, una noche confusa donde no hay día, un ciego error de nuestro entendimiento. Son las raíces propias donde nace esta quimera antigua celebrada, que amor tiene por nombre en todo el suelo, y el alma que en amor tal se complace merece ser del suelo desterrada y que no la recojan en el cielo. Este espacio está patrocinado por la Caja Rural de Toledo.